30 de mayo del 2016, amables televidentes, reciban un cordial saludo al inicio de esta nueva entrega informativa de su semanario NotiGirón, que en vivo y directo se genera cada lunes a las 19 horas de Ecuador y en la matriz Girón TV. Llegamos además para todo el Valle de Yunguilla con la señal de Chabelo TV y para todo el mundo en el portal de achiras.net.es y ahora también en Facebook. Compañeros, buenas noches. Tatiana, buenas noches, la bienvenida a informarnos juntos a la teleaudiencia. Este espacio está clasificado como A, apto para todo público. Tiene contenidos I, informativo, O de opinión y F, formativo, educativo y cultural. Usted puede participar llamándonos al teléfono 2275-573 o con mensajes de texto o WhatsApp al 098-488-6690. También leeremos sus mensajes de las redes sociales de Twitter y Facebook. De inmediato, los titulares. Hoy nos acompañará el concejal Fausto Ávila. Un año de la visita del presidente Correa, ¿cuáles son los logros? Municipio analiza plazos para cobro de mejoras por regeneración urbana. Baño de sanación en la madrugada del jueves de Corpus Christi atrae a fieles. Fabricantes de dulces en Corpus en Girón se van perdiendo. Hombre muere ahogado en la laguna de Busa. GAT programa cuarto festival de la Chira. EMAIC EP restringe la recolección de basura para ahorrar recursos. Y esta semana concluyen los trabajos en el techo junto al parque infantil. Minería en los páramos tiene riesgo, dice una publicación de diario El Mercurio del 24 de mayo. Expertos extranjeros visitaron Cuenca para advertir daños de la minería en zonas como Quimsacocha. Participaron en las jornadas Minería en los Páramos de Cuenca, organizadas por un grupo de organizaciones sociales antimineras y protectoras del medio ambiente, como la FOA, Yasunidos Guapondelig, Pastoral Social y otras. Sostienen que la minería en los páramos siempre es contaminante. La minería de alta montaña es altamente riesgosa y en la medida que esto es así, es recomendable no hacerlos en páramos porque sin duda los costos ambientales exceden los beneficios en términos de salud pública y de impactos sobre otras industrias como la agrícola, de alimentos o de turísticas, decía entre comillas, expresó el colombiano Carlos Lozano. Tras su recorrido por Quimsacocha el fin de semana, la ciudad debe abrir un espacio de participación ciudadana sobre la protección y gestión de páramos, ya que lo que pase con Quimsacocha no es cuestión solo de los gobiernos, sino de la ciudadanía, y es necesario que exista un libre acceso a la información sobre el proyecto.
agrega que la normativa ecuatoriana y particularmente la Constitución de Ecuador es muy avanzada en temas ambientales. En esa medida, los ciudadanos y las autoridades tienen todas las herramientas legales en el sistema legal ecuatoriano para proteger adecuadamente los páramos, entre ellos Quimsacocha. La canadiense Jennifer Moore es otra de las extranjeras que estuvo de visita en Cuenca y la provincia para conocer de cerca la zona de Quimsacocha. Ella sostiene que, revisados los estudios del proyecto Loma Larga, se puede determinar que habrá grandes afectaciones en la cantidad y calidad del agua con la operación de la mina. Existe una carencia grande de información que respalde estas falsas informaciones de que no se va a afectar las aguas subterráneas. La verdad es que no se han hecho los estudios necesarios, concluye la nota de prensa. El Ministerio de Salud y el Hospital de Girón informan que este martes 31 de mayo se cumplirá una caminata con asistentes a la Casa del Adulto Mayor, Escuela Agustín Crespo Heredia y también niños del CNH por el Día Mundial Sin Tabaco. La concentración será a las 9:30 en el Parque Central y se caminará a la redonda del parque. Se ha informado esto desde Relaciones Públicas. Miércoles 1 de junio sale a la venta en todo el país el primer trabajo discográfico del artista gironense Marcelo Lalbay. El álbum profesional titulado De Mil Colores está compuesto de melodías en letra y música en su mayoría propias del cantautor Achira. En Girón usted podrá adquirirlo desde el miércoles por un valor de $9.99 en la oficina de achiras.net.es. Adquiéralo, es una forma de apoyar el talento local. Pero hoy estaremos sorteando dos discos entre quienes nos llamen a partir de este momento al 2275-573. Al final del programa se realizará el sorteo. El 29 y 30 de mayo del 2015, Girón recibió la visita del presidente de la República, economista Rafael Correa. Fue la primera fuera de campaña electoral. En medio de estrictas medidas de seguridad, diversas actividades se cumplieron por el mandatario, vicepresidente, ministros y más representantes del gobierno. Presentes también estuvieron grupos de oposición. Les tenemos un resumen de lo que fue la visita de Correa a Girón hace un año. El viernes 29 de mayo, desde muy temprano, la actividad aumentó en el centro cantonal de Girón por la visita del primer mandatario del Ecuador, Rafael Correa, quien arribó en helicóptero de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas a las 9:40. De inmediato, Correa se trasladó hacia los estudios de Girón TV, donde se cumplió la entrevista con medios de comunicación. Paralelo a ello, desde las 8:30 en las inmediaciones del monumento a la Cholita gironense, empezaron a congregarse personas agrupadas en los comités de agua de Girón que están en contra de una posible explotación minera en el proyecto denominado Loma Larga, antes Quimsacocha, y perjudicados de Copera. Metros antes de la intersección con la calle Córdoba, policía y simpatizantes del régimen lograron impedir que los manifestantes avancen. Gritos y consignas a favor y en contra del presidente se dieron por varios minutos, hasta que los descontentos se retiraron hacia otras calles. El enfrentamiento se volvió a presentar en las afueras del Salón de Recepciones Rincón del Río, donde luego de las 11:00 se desarrollaba el gabinete ampliado entre el presidente de la República y ministros de Estado. En este mismo local se alojó el presidente. A las 14:45, ministros y presidente de la República, bajo estrictas medidas de seguridad, asistieron al Colegio Rafael Chico Peña Herrera al almuerzo. En ese lugar se desarrolló la feria gastronómica. Luego de ello retornaron para continuar con el gabinete ampliado, que se extendió hasta primeras horas de la noche. La agenda presidencial siguió desde las 20:30 en el Coliseo de Deportes, donde se desarrolló la noche cultural. El alcalde José Miguel Ushka entregó la llave simbólica de la ciudad a Correa. El segundo día de la visita inició a las 6:30. Mientras tanto, a las 7:30, con la llegada del vicepresidente de la República, Jorge Glass, ministros de Estado y alcaldes o delegados de los gobiernos autónomos de los cantones de la provincia, se desarrolló el gabinete ampliado, en la que los alcaldes plantearon sus necesidades y fueron analizadas y respondidas por los ministros de Estado. El acostumbrado enlace ciudadano arrancó a las 10:00 y se extendió hasta las 13:00 en el Parque Infantil. Los asistentes debieron pasar filtros electrónicos de seguridad para acceder. Mientras ello sucedía, en el Colegio Rafael Chico Peña Herrera se cumplían las mesas ciudadanas con miembros del Gabinete Ampliado y la Feria Ciudadana. La visita presidencial concluyó con el almuerzo de autoridades e invitados, acto que estuvo a cargo del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón.
En este mismo tema, el sábado 30 de mayo de 2015, en el Salón del Pueblo se cumplía el gabinete ampliado presidida por el vicepresidente de la República, Jorge Glass. Aquí, cada alcalde de los cantones de la provincia exponían las necesidades de su jurisdicción. José Miguel Huichca, como representante de Girón, planteó los requerimientos del cantón, los cuales en ese instante recibieron respuesta y ofrecimientos de parte de los máximos representantes de los organismos gubernamentales. Cuando han transcurrido un año, ¿qué se ha cumplido? Usted saque sus propias conclusiones. También, antes de pedir, hay que ser agradecidos al Banco del Estado, al Ministerio de Obras Públicas, por el equipo que está trabajando en nuestros caminos, al MIES, por todos los proyectos que este año se han arrancado. Agradecer por la obra que se hace en San Gerardo, por los proyectos estratégicos. También nuestro total respaldo a los proyectos estratégicos de nuestra zona, dentro del marco de absoluta responsabilidad ambiental y regalías. Antes de pasar a los puntos que creemos que es urgente para nuestro pueblo, quiero simplemente recordar lo que ya está dentro de los planes, el tema educativo. Es urgente la repotenciación de nuestros colegios, como es de Alejandro Andrade, como está de San Gerardo, de Lente, de La Asunción, que sin una educación, créanme que nuestros pueblos son a veces vilmente engañados. Está programado repotenciar dos instituciones educativas durante el año 2016, que es la Alejandro Andrade y Benigno Jara, y en el 2017 Ciudad de Girón. Por otro lado, también el tema de la salud. Queremos que eso se siga mejorando, este equipamiento, pero aún no llegan unas camas, porque hay una disputa de que si es hospital básico no lo es. La idea es que nosotros podamos mantener el hospital en Girón, un hospital que tiene una historia de muchos años. Por otro lado, también solicitamos al Ministerio de Interior, que está dentro de los planes, la construcción de un UVC y el equipamiento con patrullas. Lamentablemente, en estos últimos tiempos hay demasiado robo. También al Ministerio de Turismo reposa un proyecto, me estaba dando buenas noticias la señora subsecretaria de aquí. Hay un proyecto importante para el Chorro. Y finalmente, el tema de la vialidad. El decreto presidencial que da o facilita a que los pueblos o comunidades que estén cercanas a las vías principales, creemos que deben aplicarle aquí, señor vicepresidente. Necesitamos no menos de unos 10 kilómetros de asfalto para apoyar en el centro histórico que nos hace falta. Estamos, vamos a hacer el acceso al hospital, que sí está previsto. Pero los 10 kilómetros asfaltados, nosotros podemos incluso apoyar, como lo hemos comentado anteriormente, con el tema maquinaria, pero yo no puedo comprometerme a 10 kilómetros de asfaltado porque es completamente municipal, es un asfalto urbano. Por otro lado, también la ampliación del mercado, y también estamos planteando una cubierta metálica aquí atrás del Salón del Pueblo. Tenemos toda la disposición de financiar la ampliación y la repetición del mercado con los estudios que está por presentarnos y que tampoco afectaría su capacidad de endeudamiento. Y también, finalmente, una escuela especial que está construida ya un 50% de la estructura total. A la Escuela de Educación Especial es una escuela que desde el municipio tenemos que allí coordinar tanto con el municipio como con el MIES para dar atención, continuar dando atención a las 26 personas. Digamos, al ser el planteamiento de una escuela inclusiva, también tiene que ver el Ministerio de Salud, con Educación. Educación y MIES podamos trabajar con él, lo que podría ser una propuesta de modelo de gestión, porque el MIES tiene, digamos, las funciones y las competencias para apoyar centros de atención a personas con discapacidad. Señor vicepresidente, esto es lo que planteamos, y si no podemos hacer hasta 2017, que creemos que hay la voluntad del gobierno nacional y la responsabilidad, podemos pedir que se siga, podemos pedir la reelección para que estos planes se hagan realidad. Desde hace más de un año ya se venían dando retrasos e incumplimientos por parte de la contratista en el arreglo de la vía Cuenca-Girón-Pasaje, y el presidente lo sabía. En la entrevista de hace un año, el mandatario ecuatoriano daba su respuesta. Además, Correa dijo que a todo lado que voy huele a pintura, en referencia a los arreglos de última hora que se hacen en los días previos a sus visitas a los distintos lugares del país.
Pero acá en el Azuay, pues nos estamos encontrando con algunos problemas. Empresas que están quedándole muy mal. La empresa Sino Hidro, en la cuenca Girón Pasaje, yo creo que ya son 2, 3 años o más que se encuentra así. Entonces usted lo ha dicho, pues son 3 contratistas incumplidos y son los 3 ejemplos que me lo repiten a cada rato. Pero vea Xutco Chancay, la Xutco Chancay, por ejemplo, cómo está quedando. Xutco Chancay, la troncal, el Triunfo, está espectacular. Vea la Xuta hacia Chunchi, Chimborazo, etcétera, es espectacular. Vea la cuenca Loja, porque antes no había carretera, es espectacular. Mi pregunta era, ¿qué se puede hacer? Es que Jorge, son los 3 ejemplos que me lo repiten todos los días. Sí, pero son los de las mayores. Saben los problemas que hay, pues. Entonces, si yo cometo un error al terminar unilateralmente el contrato, es el Estado el que tiene que pagar. Hay procedimientos, hay que esperar, usted ha dicho, que se acumule multa hasta el 5%. Pero por supuesto, o sea, un motivo para terminar unilateralmente el contrato es que las multas alcancen el 5% del valor del contrato. Hay otros motivos. Pero es que yo no puedo, porque me puse bravo, decir, le suspendo, le termino unilateralmente el contrato. Nos pone una demanda y tengo que pagarle la carretera si no la ha construido. Pero qué coincidencia, señor presidente, que va a venir usted y llenan de cuadrillas la vía, y llenan de equipo la vía, y empiezan a asfaltar, y empiezan a botar brea, y empiezan a trabajar. ¿Por qué, una vez que falló el contratista, no se dio solución? O sea, ¿alguien le está fallando a usted, señor presidente? ¿O qué es lo que está pasando? Es el contratista privado, y son las mismas prácticas. ¿Usted cree que no me sé de memoria eso? Que cuando viene el presidente las cosas huelen a pintura, porque recién pintaron el día anterior. Lo hace el sector público. Y lo hace el sector privado. Eso lo ha hecho Sino Hidro. Si eso no le está haciendo el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Para terminar con el tema de la visita del mandatario hace un año, también hay que recordar que hace un año fue la última vez que el Parque de la Madre estaba iluminado. Pues días antes se dio un arreglo que duró pocos días y desde la fecha permanece en penumbras, sin que a quien le corresponda haga algo por dar solución a este problema. También es un año en que se pintaron de amarillo y negro los rompevelocidades y señales de tránsito en la vía Cuenca, Girón, Lentaj y otros arreglos tapando baches. También es un año en que se pintaron instituciones educativas y otros edificios públicos. Se reemplazaron vidrios rotos y más arreglos de última hora. Se señalizaron calles, se lavaron los recipientes fijos de basura en las esquinas y más arreglos por todo lado. La visita del presidente sirvió para hacer notar que sí se pueden hacer tantos trabajos que, por pequeños que parezcan, dan una imagen, una buena imagen de la ciudad. Días antes de la llegada del mandatario, todas las instituciones públicas daban los toques necesarios para mostrar una cara distinta al presidente. Diferente a la que estamos acostumbrados a ver los gironenses día a día. Por ello la frase del mandatario, a todo lugar que voy huele a pintura. Ojalá esta realidad cambiara. La ciudad merece atención, no solo cuando viene una visita. Los habitantes de esta ciudad, que hemos pasado y tal vez pasaremos toda nuestra vida aquí, que somos quienes pagamos impuestos y trabajamos en ella, también merecemos ver esa cara de Girón de organización, seguridad, orden y trabajo que se intenta mostrar a los visitantes. La semana pasada el Consejo de Girón no desarrolló la sesión ordinaria el día jueves como es de costumbre. Esto lo hacen a partir de las 15 horas porque se planificaron diferentes actividades sociales dentro de la institución y ante la proximidad del feriado del 24 de mayo. Sin embargo, el día miércoles el Consejo sesionó en forma extraordinaria y trató varios puntos. El señor Ramiro Guzmán, concejal alterno de la señora María Judith Raibán, se encuentra al momento en funciones por vacaciones de la titular. Es momento de hacer nuestra primera pausa publicitaria. Al regresar estaremos dialogando con el concejal Fausto Ávila Campoverde. Hola Ecuador, les saluda Marcelo Lalbay, soy cantante, compositor, nací en Girón, provincia del Azuay. Quiero contarles de mi primer trabajo discográfico, De Mil Colores. Un álbum de 12 canciones inspiradas en la ilusión, en los sueños, en la vida, en el amor, en mi país. Hoy quiero
mirarte, paisaje lindo de mil colores. A través de las canciones no solamente quiero expresar mis sentimientos, también deseo llevar un mensaje en Dios. Todo momento quiero que estés junto a mí y sentir entre tus brazos que este mundo es menos cruel y en tu regazo soñar. Hay mucha fuerza, ganas, sensibilidad, energía en este. Son momentos en que no puede estar el alma sin la emoción, la felicidad o la nostalgia que un amor ha dejado. Si tú te vas, me quedará el beso que grabaste en mi piel. Siempre me gustó la música ecuatoriana, el folclore ecuatoriano. Nuestros ritmos son como gritos de esperanza que me recuerdan de dónde soy y quién soy. Eterno, como eternos son tus ojos cuando aman. Quiero mostrar esa raíz muy tradicional y esencial que al sumarle distintas armonías, sonoridades, dan lugar a estas nuevas canciones. Estoy convencido que la música ecuatoriana es algo joven, vivo, en evolución, fantástica. Sencilla quizá, pero maravillosa. De mil colores, un horizonte de identidad, romanticismo y mucha energía. Acompáñeme a recorrer este camino de mil colores. La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Agradecemos la presencia del señor concejal Fausto Ávila, quien se encuentra en funciones desde el mes de mayo de 2014, al momento ha cumplido las dos quintas partes de su gestión. Fausto preside la Comisión de Legislación y además conforma las comisiones de planificación y deportes dentro de la Municipalidad del Cantón Girón. Fausto, bienvenido, buenas noches. Coméntenos la actividad
como concejal en estos 2 años, a su criterio, ¿cómo lo ha venido desempeñando? ¿Ha sido como pensaba o es distinto? Gracias, estimado Eloy. El saludo cordial para usted, para todos los amigos televidentes de Achiras, tanto aquí en el cantón, fuera de sus fronteras y también en el exterior. Yo creo que siempre, pues las cosas estando en el ruedo son distintas y viéndolas de fuera, pues también son distintas. Nosotros teníamos un plan de trabajo facultado o hecho más bien para los 3 candidatos a concejales que teníamos de nuestro movimiento. Uno más o menos se trata de guiar de aquel plan que se planteó al inicio de esta de lo que fue, ¿no?, el arranque de la participación política de mi persona. Yo creo que de todas maneras es bastante, digámoslo así, efectiva en un gran porcentaje de acuerdo a nuestro plan y de acuerdo a las cosas que han ido aconteciendo, porque si bien el plan estaba previsto, insisto, como grupo, de todas maneras dentro mismo nos encontramos con varias necesidades, ordenanzas que bajo ley nos compete actualizarlas, ordenanzas que bajo ley nos compete acatarlas para nuestro cantón, y otras pues de las que también pedidos del señor alcalde, por pedidos del consejo, e incluso algunos reglamentos, ordenanzas que también por iniciativa propia han sido pues analizadas ya en el seno del consejo cantonal y sobre todo la comisión de legislación, que en este caso podría decir entre comillas, por suerte la asumo, porque dentro del digo por suerte, no, porque dentro del rol de concejales, una de las dos principales o de las dos funciones que debe cumplir es la de legislación, y estoy al frente de la comisión de legislación en estos 2 años. Fausto, hablando de legislación, una de las ordenanzas que no ha sido posible hasta el momento actualizarla o ponerla en marcha es precisamente la que regula la tasa por el cobro de recolección de desechos sólidos. Y de hecho, luego de instantes les daremos información. Esto está ya causando también estragos en cuanto a la necesidad o a la suspensión, al recorte de las pasadas de los recolectores que se hará que se inició desde hoy. ¿Qué pasa con este tema, Fausto? A ver, yo entiendo que lo de hoy, me parece que cuando yo llegaba acá al noticiero hubo algún anuncio de Girón TV, y yo entendía de que era por algún daño mecánico, desconozco de los vehículos recolectores, desconozco si es que hay algún anuncio de última hora de parte de la gerencia, en este caso del EMAIC, que está pues al frente el ingeniero Vintimilla, y lamentablemente no sobre la ordenanza. Es una larga, un tema demasiadamente extenso, demasiadamente largo, que ya la administración anterior lo acarrió durante un año, un poco más, un poco menos, y nosotros llevamos ya prácticamente 2 años en las cuales, si bien ya está aprobada en segundo y definitivo debate esta ordenanza, sin embargo, para que entre en ejecución había algunos procesos que ser cumplidos, uno de ellos de que sea inscrita en el registro oficial, que la del cantón ya está, la del resto de cantones, San Fernando, Santa Isabel y Navón, ya estaban con anterioridad, porque nuestro consejo, por cuestiones de análisis, por cuestiones de debates, por cuestiones de nuevas propuestas, es el que le dio más largas. Sin embargo, también ya está finalmente la nuestra en el registro oficial, pero falta el detalle más importante, que es la firma del convenio con la empresa eléctrica, la cual no se nos ha hecho saber para cuándo está determinada a firmarse, porque la ordenanza está, pero el acuerdo, mientras no exista el convenio con la empresa eléctrica, pues lamentablemente va a ser no va a ser efectivo el cobro de esta tasa, y quién sabe vayamos a tener que encarar o enfrentar este tipo de inconvenientes. Y yo sigo pensando de que debe ser por alguna falla mecánica la falta hoy de recolección de los residuos orgánicos en nuestro cantón. Bueno, sí, es precisamente, a ver si me ayudan con los documentos, la falta de recolección que se dará es para ahorrar recursos, justamente decía el comunicado. A ver, aquí tenemos. De ser así, no, yo creo que tomaremos medidas inmediatas, acudiremos al EMAIC
porque eso no se nos había, no se había informado en ningún momento, tampoco estaba como manifiesto o como anticipación en decir, si no cobramos vamos a tener este tipo de actuaciones obligadas, ¿no? Bueno, le leo, dice, la EMAIC se ha visto la necesidad de restringir la recolección de la basura a fin de ahorrar recursos. Dicha restricción serán los días lunes y viernes, medida que comenzará a regir desde este lunes 30 de mayo del presente año. ¿Y ese aviso le hicieron llegar recién hoy? Sí, hoy nos hicieron llegar este comunicado. Bueno, son algunas cosas que en temas de comunicación siempre se equivocan. Yo creo que si es que se iban a tomar esas medidas, por lo menos ocho días antes, porque en las calles que nosotros hoy hemos circulado, encontramos de que la basura se mantenía hasta estas horas. Esta aparentemente es la razón, pero esa no es la manera, ¿no?, de salir a decir que tienen estos problemas económicos. Desconocíamos por completo, estimado Eloy, y pues mañana a primera hora estaremos averiguando con la gente del EMAIC cuáles son las principales razones, aparte de las que ahí se alegan, y esto por qué no se anticipó, sobre todo. Bueno, esto en este tema. Ahora, Fausto, en cuanto a la generación, en cuanto a legislación municipal, ¿qué es los principales pasos que usted como concejal ha podido hacer, ha podido dar en compañía, obviamente, del el resto de concejales del Cantón Girón? A ver, en forma de resumen le puedo dar los siguientes datos. Del último año, es decir, de mayo del año anterior a este mayo, mayo 2015 a mayo 2016, tenemos aprobadas en Consejo seis ordenanzas y seis reglamentos. Rápidamente le puedo dar la ordenanza de lo que corresponde la adscripción de los bomberos al municipio, la ordenanza de remisión de intereses. Esa era una ordenanza momentánea, era para que duraba tres meses, en la cual pues las personas podían acceder a una remisión, a una disminución de los intereses que tenían por tasas o impuestos no pagados al municipio. Las ordenanzas, las de determinación y administración y recaudación de los impuestos a los predios, tanto urbanos y rurales, que este bienio nos tocaba tenerlas o actualizarlas. Bajo ley contempla de que cada dos años el municipio debe tener una ordenanza nueva y tener actualizados los predios. Eso hasta diciembre del 2015. Luego tenemos la ordenanza del funcionamiento de participación ciudadana y control social, que también ya la tenemos aprobada. Hubo algunos cambios en esa ordenanza. Igualmente la ordenanza de la gestión de residuos sólidos, que junto a la de áridos y pétreos, que todavía no la tenemos aprobada en segundo debate, pero sí está en primer debate, me parece que es la que más hemos analizado. Son ordenanzas de 120 hojas cada una, y en las cuales pues hemos tenido 10, 20 reuniones de cada una de 3, 4 horas. Y la última ordenanza que tenemos aprobada también es la reforma a la ordenanza de la administración, operación y mantenimiento de los servicios de agua potable, que la semana anterior pues usted tuvo a bien de hacerme una entrevista para darles un alcance de cuáles eran los cambios. En tema de reglamentos, no tenemos algunos reglamentos que hemos aprobado, en este caso reglamentos para el pago de viáticos y subsistencias de todos los empleados públicos. Hay un poquito de inconformidad de parte del sindicato de obreros, de todas maneras sigue operando este reglamento, pese a estas quejas. Desde parte del ejecutivo no se nos ha pedido pues en efectivo o en realidad si es que ahí se debe hacer algunos cambios. También tenemos el reglamento de administración del fondo rotativo para la parte mecánica, tenemos el reglamento que regule el cobro del porcentaje de presupuestos en todas las obras que se contratan en el GAD municipal. Ahí también tenemos un poco de reclamos de los contratistas. Aparentemente Girón es el municipio que más está cobrando a los contratistas en el tema de un impuesto que deben pagar por cada obra que firman contrato con el municipio. Tenemos también un reglamento de adquisición de bienes y prestación de servicios normalizados y no normalizados. Fue un reglamento también el que más lo pudimos analizar, el que más lo pudimos revisar para legalizar y normalizar el todo tipo de compras, en cambio, que hacía el municipio. Luego tenemos un reglamento del uso y administración del Coliseo de Deportes de Esteban Lucero Álvarez, un reglamento que personalmente fui el que lo puso a disposición del señor alcalde, luego a conocimiento del consejo, y lógico que hubo algunos cambios ya en las reuniones respectivas de la comisión, tanto de legislación por un lado y también en la comisión de deportes para el manejo del Coliseo Esteban Lucero Álvarez. ¿Ya tiene reglamentación esto, Fausto? Y esto le comento porque hace algunos
semanas dábamos la información de los deterioros que está presentándose ya en el Coliseo en cuanto al piso, en los asientos, e incluso nos manifestaban, existen goteras. Todo esto requiere recursos y está en manos de la municipalidad. Hay un reglamento que, insisto, lo propusimos el año anterior, en más o menos en el mes de junio, hasta agosto ya tuvimos este reglamento, y dentro de las falencias, pues lamentablemente no todas las ordenanzas terminan siendo efectivas porque no son aplicables, o más que no son aplicables, no hay manera de tener la completa aplicabilidad. Hay un sinnúmero de ordenanzas en las cuales el municipio hace cumplir a medias. En este caso del Coliseo, pues dentro de las falencias que se están viendo ya o falta de mantenimiento en el Coliseo, es deber del conserje de informar a la administración financiera mensualmente cuáles son las novedades que se están dando. Nosotros hemos sido partícipes hemos constatado la falla, sobre todo en la duela. De todas maneras, la dirección administrativa, sobre todo la Comisión de Deportes, no ha tomado todavía una solución, una alternativa para darle el mantenimiento respectivo, pero está en reglamento. Lamentablemente es una falencia, creo que en todo lado, de que no todo puede ser no puede ser aplicable, y bien que me hace estas observaciones para poder pedirle, ¿no?, que al conserje cumpla su rol, porque ese es el rol del conserje, de acuerdo al reglamento el que está vigente, que él debe informar mensualmente cuáles son las novedades, debe darle un informe de qué hay, qué se debe hacer para un mejor mantenimiento, si es que hay roturas de varillas, de pasamanos, de las propias duelas, etcétera, etcétera. Ya. Ahora, Fausto, en cuanto... decíamos al inicio de esta entrevista, usted y todo el consejo, alcalde y concejales, han pasado ya los 2/5 de la administración que les toca estar. Y si comparamos estos 2/5, comparando con la oferta, con la propuesta que ustedes hicieron en campaña, ¿está cumplido también los 2/5 de aquello? A ver, como concejales, yo le decía no hace un rato que nuestro plan... Si no estoy mal, mi plan tenía 8 objetivos, dentro de los cuales pues estaba estrictamente la parte de legislación. Si bien no lo hemos cumplido en esas quintas partes que usted ha manifestado, yo creo que sí lo hemos cumplido por lo menos en una quinta parte de lo manifestado. Hay cosas todavía por hacer. Nuestro objetivo era promover la parte de mayor participación del municipio en los eventos deportivos. En parte se lo ha logrado. El año anterior ya conseguimos apoyarle en una pequeña medida al Inter de Jorgas. También dentro de la ordenanza está la promover un poco más la parte de cultural. Tal vez la parte económica no permite que el municipio pueda cumplir a cabalidad con esa ordenanza. Desde ese momento acá, de pronto dentro del plan no nos hemos regido a lo que teníamos previsto. Sin embargo, hemos cumplido con algunas otras intenciones, con algunas otras cosas que se han presentado en el camino. El tema del reglamento para el Coliseo fue presentado por mi persona. Hace un mes atrás le presenté también una necesidad que lo había palpado en estos 2 años de administración. Es una ordenanza que norme los reconocimientos y las condecoraciones que brinde. El municipio tiene 6 condecoraciones normalizadas, pero el rato de las sesiones solemnes entrega 10, 12. Está bien que entregue 10, 12, o quién sabe más, pero todas bajo un reglamento, no a la voz del carnaval, en decir este rato se me ocurre premiarle a tal persona por tal cosa, no, más bien reglamentado y normalizado a partir de quienes cumplen ciertos requisitos, cosa que tener un reconocimiento, tener una presea, una condecoración del municipio, también tenga su valor, y la persona que aspira a eso se esmere en conseguirlo. Ya lo hemos entregado al alcalde más o menos el 25 de abril, tengo aquí el oficio que le hice la entrega. Luego de 3 semanas hicimos conocimiento en el consejo. Esperamos que el señor alcalde ya lo ponga a conocimiento del consejo, porque yo puse a conocimiento del consejo para que se constate que ya había entregado al alcalde, pero resta que el señor alcalde lo lleve a consejo ya como punto del orden del día, y luego para el análisis de lo que corresponde. En este caso, la comisión respectiva, en este caso mi comisión de legislación.
Esas son dos de las labores que hemos cumplido fuera de nuestro plan de trabajo, por propia voluntad de mi persona. Como digo, son necesidades que se van presentando, y sí, dentro del plan, el siguiente paso va a ser trabajar en la ordenanza, que recuerdo claramente fue mi principal carta de presentación en campaña, el asunto de la declaración de la Chira como planta emblema de nuestro cantón, con algunas mejoras, con algunos incentivos, con algunas formas de mostrar mejor este producto emblemático, simbólico de nuestro cantón. ¿Qué es, Fausto, lo que hace a lo mejor que en ciertas ocasiones no se pueda cumplir con los propósitos que se mantienen, propósitos inmediatos? El asunto de las necesidades que se van presentando en el municipio. Cuando nosotros ingresamos, tranquilamente podíamos haber empezado a trabajar en una ordenanza como propuesta propia. Sin embargo, nos tocamos con el asunto de fraccionamientos, que la administración anterior no pudo aplicarlo. Nos tomó prácticamente desde julio, que empezamos a tratarla, hasta noviembre, que la terminamos aprobando. Estamos hablando de 4 meses que nos tomó esa ordenanza. No estaba prevista dentro, personalmente, de mis planes. Venimos con una ordenanza de áridos y pétreos prácticamente un año. No sé si allí hubo una equivocación de tomar como borrador la ordenanza de la Asociación de Municipalidades del Ecuador, la cual todavía tenemos, hemos solicitado hace unas 3 semanas atrás que el SRI nos haga una observación en quién debe cobrar las regalías. No tenemos todavía el pronunciamiento del SRI, y eso nos ha hecho que se retrase esta ordenanza. La misma ordenanza de la recolección de residuos sólidos, si bien hay un descontento de la población, la que hemos aprobado es la que más se asienta a la realidad. Nosotros tuvimos nuestra propuesta, hemos analizado esta ordenanza en reuniones, sobre todo de consejo y también de comisión, en un sinnúmero de oportunidades. Entonces, estas necesidades que se presentan en el camino son las que no nos permiten cumplir a cabalidad nuestro plan de trabajo. Y de seguro nosotros no vamos a terminar cumpliendo los 8 objetivos que teníamos como propuesta de los 3 candidatos a concejales. Hay que tomar en cuenta que el único que ingresó de mi línea política, pues solamente fue mi persona. Yo creo que saldría cumpliendo bien con unos 3 o 4 objetivos de aquellos objetivos en firmes que teníamos planteado dentro del plan de trabajo. ¿Existe la voluntad dentro del cuerpo edilicio de dar crédito a las propuestas, a las ideas que usted tiene? Si consideramos, obviamente, de que su pertenencia política es del movimiento Pachacuti y la mayoría está formado por Alianza País aquí en el Cantón Girón. Yo creo que, como decía, siempre me acuerdo cuando me hacen este tipo de preguntas de un profesor de la universidad, sí y no. A veces yo creo que no miento al decir que a veces, en todo sentido, ¿no? Una de las últimas que puedo hacer en memoria, se le ha solicitado al señor alcalde que en el tema del Chorro se le preste las facilidades para que la administración anterior se mantenga por lo menos unos 2 años. Me parece que más bien que mal, más bien, es decir, más en sentido positivo, la administración que estuvo en los 2 últimos años mejoró en algo la imagen, por lo menos del parador, no así el acceso a la chorrera, pero había cositas por mejorar. Y este momento el Chorro tenemos sin administración, tenemos un parador turístico con las puertas cerradas, porque lamentablemente, pese a que nosotros le pedimos a que el alcalde tenga la voluntad y dé la iniciativa para que la misma administración se mantenga, el proceso de contratación se cayó y lo tenemos prácticamente en stand-by. Hubo algunas otras propuestas que han sido acogidas, han existido otras propuestas que también han sido negadas. Conversamos con algún técnico para que se haga, tenemos la escuela de emprendimiento, la sala de emprendimientos, en el cual siempre nosotros sugeríamos de que se haga un curso de arbitraje. Le insistimos como 3 veces al técnico. Ahora me entero que ya están tratando un tema de arbitraje con el Ministerio del Deporte. Yo no reniego nada, pero perdiendo un poquito la humildad, dentro del consejo quien más puede saber de deporte es mi persona. Sin embargo, ya están a punto de tener algún taller deportivo en el cual, pese a que yo le di la iniciativa, jamás se acercó a decir cómo podemos organizar. Entonces hay cositas, y hay otras cosas que el señor alcalde, pues dentro de su capacidad, de su sabiduría, ha sabido receptarlas. Bueno, Fausto, ¿algo más que comunicar antes de concluir este diálogo?
Yo creo que esas principalmente, siempre estamos llamándole la atención al señor alcalde en algunos temas de la atención al usuario, de la atención al cliente, las cosas que se deben mejorar. En unas nos acata, en otras, insisto, no, pero de todas maneras ahí caminamos, ¿no? Siempre hay cosas por hacer, siempre hay cosas por mejorar. Lamentablemente, pues aquí no se puede caerle bien a todo el mundo y nosotros estamos allí en la lucha, en tratar de hacer mejor las cosas. Más bien, cuando tenemos observaciones desde la parte externa, llámese medios de comunicación, como es Girón TV, o llámese cualquier persona civil que se acerque a nosotros, siempre estamos con todos la apertura del caso para escucharles y poder saber en qué podemos ayudarles. Y lógico, la atención al público, que también nos caracteriza siempre, que podamos ayudarle al público en alguna diligencia, que lo puedan hacer lo más rápido posible los departamentos respectivos. Bien, agradecemos la presencia del señor concejal Fausto Ávila Campo Verde. Es momento de una pausa y regresamos con más informaciones. Nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón. 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. Like Disco Club, Expert Lounge, presenta su Farra Concierto con los ex adolescentes de Venezuela y ex Alcerín. Me tengo que ir. Sábado 11 de junio, 20 horas. Contacto y reservaciones 0995-438897. Preventa en Bar For You, en la Simón Bolívar y Andrés Córdoba. Y en Leoquina Restaurant y Pastelería, en Antonio Flor 835 y Eloy Alfaro. Like Disco Club, Expert Lounge, Luis Arce, entre Antonio Flor y 3 de noviembre, sector del Hospital de Girón. Mezclas en vivo con Grandmaster Video DJ. ¡No te lo puedes perder! Estamos de regreso ya con ustedes. Queremos enviar saludos muy especiales a quienes están sintonizándonos a través de redes sociales en Facebook, al señor Carlos Illescas y también a Patricio Patiño. Gracias también por sus comentarios que nos hacen llegar a través de redes sociales. Un gusto siempre poder compartir con ustedes y saber que están pendientes de esta emisión informativa. Gracias por ello. Vamos con más comunicados. Atención. La empresa pública municipal mancomunada de aseo integral de la cuenca del Jubones, EMAIC EP, informa a la ciudadanía del Cantón Girón. En virtud de la situación económica por la que atraviesan las entidades públicas del país y por ende también la EMAIC EP, encargada del barrido y recolección de los desechos sólidos del Cantón Girón, se ha visto la necesidad de restringir la recolección de la basura a fin de ahorrar recursos. Dicha restricción serán los días lunes y viernes,
medida que comenzará a regir desde este el día, lunes 30 de mayo del presente año. Los días martes, miércoles y jueves, la recolección de la basura será normal en todas las rutas del centro cantonal y comunidades de donde la EMAIC-EP presta el servicio. Comunicado que se le hace a la ciudadanía a fin de que tome las medidas necesarias en este sentido. Esperamos la comprensión y la colaboración de la ciudadanía y una vez que se superen las dificultades económicas, se normalizará el servicio en todo el cantón. Por un ambiente sano y sin contaminación, la EMAIC-EP trabajando por ti, firma atentamente, ingeniero Juan Vintimilla, gerente de la EMAIC-EP. También queremos dar lectura a un comunicado por parte de la Municipalidad de Girón a una invitación por el programa por el Día del Niño. Invitan a todos los niños y niñas a participar en sus diferentes lugares de residencia a los programas como son, por ejemplo, el sábado 4 de junio a partir de las 2 de la tarde en el Parque Infantil a los niños del centro de Girón. En la Asunción, el domingo 5 de junio a partir de las 9 de la mañana en el centro parroquial. Y a San Gerardo, el sábado 11 de junio a partir de las 2 de la tarde en el GAT parroquial. Esto es con la finalidad de compartir momentos de alegría, risas y juegos con los más pequeños del hogar. La invitación cordial para todos los niños en Girón, La Asunción y San Gerardo. El GAD Municipal de Girón, en coordinación con el Ministerio de Deportes, invita a todos los habitantes a formar parte de las actividades deportivas que se realizarán dentro del programa Ecuador Ejercítate a partir del martes 31 de mayo del 2016 en el Centro Comercial Girón. Asiste de lunes a viernes en los siguientes horarios: bailoterapia de 8 horas a 9 horas y de 19 horas 30 a 20 horas 30 en el Centro Comercial Girón, destinado a acoger a niños, jóvenes y adultos. Baloncesto de 13 horas 30 a 14 horas 20 y de 15 horas 30 a 16 horas 20, lugar espacio público frente al Centro Comercial Girón. Esto está dirigido a niños de ambos géneros de 7 a 15 años. Y voleibol de 14 horas 30 a 15 horas 20, lugar espacio frente al Centro Comercial Girón, también para niños de 7 a 15 años de ambos géneros. Estos espacios tienen como fin promover y fomentar actividades formativas y de sano esparcimiento. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación para Personas con Escolaridad Inconclusa, tiene previsto llevar a efecto el programa de educación básica para jóvenes y adultos. Esto con el propósito de ofertar los servicios educativos de alfabetización y post-alfabetización a la población que por razones económicas, geográficas o sociales no finalizaron su educación básica media. Las inscripciones para los programas de alfabetización y post-alfabetización se están llevando a cabo en la sede distrital de educación del Cantón Girón y también en los distritos educativos a nivel nacional. Esto está dirigido a personas de 15 años y más con escolaridad inconclusa o que nunca han ingresado al sistema educativo. Los interesados pueden inscribirse con los siguientes requisitos: tener 15 años de edad en adelante, cédula de identidad o su equivalente, el nivel de la instrucción, ya sea analfabeto, ninguno o elemental, y la jornada de estudios hay en diferentes turnos como la mañana, la tarde y la noche. El periodo de inscripción es desde el 9 de mayo al 3 de junio del 2016 y pueden hacer sus inscripciones en los distritos de educación. Y continuamos enviando nuestros saludos a todas las personas que a través del Facebook están en sintonía de este semanario informativo desde el Cantón Girón. Llegamos para Ramón Lojano, Santiago Loja, Joselito Lalbay, Franklin Lalbay, Carlos Ávila, Sandro Álvarez, Brian Tarma, Manuel Fajardo, Manuel Jiménez, Patricio Patiño, Sigüenza Patiño Familia, Manuel Quituizaca, Inés Crespo, Pati Ortega, Ángel Morocho, Tarsila Astudillo, Andrés Vladimir Maza, Dianis Criollo, Raúl Otavalo, Mateo Jiménez Cáceres. A todos ustedes, gracias por estar en contacto a través de las redes sociales de Facebook de Achiras. Continuamos con más informaciones. En la sesión extraordinaria del miércoles 25 de mayo, el Consejo de Girón conoció y analizó el plazo para la recuperación por contribuciones de mejoras de la obra de regeneración urbana iniciada en el 2014 y concluida en 2015.
conforme al préstamo, según la directora financiera, en 5 años deberían los ciudadanos cancelar la totalidad, mientras que el cuerpo edilicio busca la forma de dar mayor tiempo, en vista que algunos rubros son muy altos. El Consejo mantendrá una nueva reunión para aprobar el plazo. Conocedores como fuimos de la obra contratada que se había hecho en la administración anterior, en la que nosotros llegamos y paramos primero porque no estaban actualizados los estudios que eran de 2 años anteriores, y en la que en especial no constaban todo lo que eran los ductos que obliga la empresa eléctrica, y por otro lado el tema de toda la consistencia que queríamos desde el piso de las calles, todo ello, el recurso que estaba previsto inicialmente fue mucho más allá. Cumplida la obra como tal, como ustedes ya ven, por ley toca recuperar, ¿no? Dice, el nombre de la obra se determinó como regeneración urbana consistente en el cambio del alcantarillado existente, repavimentación articulada y remodelación de veredas en las calles García Moreno entre Simón Bolívar y Arturo Sánchez, Elías Astudillos, Antonio Flor y entre García Moreno y Andrés Córdoba, Eugenio Espejo y Andrés Córdoba entre Antonio Flor y Arturo Sánchez. El periodo de ejecución 2014-2015, el monto total de la obra fue de 753.841,78. El financiamiento, el Banco del Estado, Ministerio de Finanzas, el aporte de la Ley 047 y la Municipalidad de Girón. Monto a recuperar que es establece la ordenanza respectivamente es por los costos directos. Los costos directos ascienden a 660.311,11. Monto exento de recuperación, que estos son los costos indirectos, los 93.530,67. Beneficiarios directos, 65. Usuarios, beneficiarios indirectos es la población del Cantón Girón. Continuamos, cuotas y plazos para el pago. La emisión de los títulos de crédito se realizará el 1 de julio del 2016. Dice, con la exoneración de la municipalidad, el monto a recuperar por la inversión en la obra de regeneración urbana en el centro cantonal será de 487.640,7. Aquí se ha establecido un resumen de lo que más adelante igual se informó, de acuerdo a lo que estableció Avaluz y Catastros, el monto a recuperar era de 660.311,11. Como del municipio queda exento de acuerdo al artículo respectivo, que es de 172.671,4, el monto a recuperar sería de 487.640,7. Si aplicarían el descuento del 10%, el GAD municipal tendrá que presupuestar 48.764,1. Proyección de ingresos con descuentos a recuperar sería de 438.876,6. Que se llega a la conclusión de que la recuperación de la obra de regeneración será en 5 años, emisión julio 2016 y enero 2021. Se ha manejado un cronograma que le idea que en la fecha, en el día de hoy, entre sesión de consejo para que el consejo resuelva ya el periodo para recuperación. Esta es una situación que no gusta mucho hacer a las administraciones, pero esta es una responsabilidad y que hay que cumplir. Entonces, el plazo promedio que era entre 3 y 7, hay un planteamiento de 5, yo le decía adelante a la ingeniera, podremos hacer en 6, 7 años. Estamos cumpliendo lo que dice Cotal, pero sí, yo creo que el Consejo tiene la facultad de, a pedido de los ciudadanos, o a pedido o haciendo el análisis socioeconómico de cada uno de ellos, ampliar el plazo. Yo sí creo que hace falta un poco más de análisis, si bien yo creo que la información por parte de la ingeniera ha sido claro. Sin embargo, sí fuera bueno que la Comisión de Presupuesto conozca, y quién sabe todos los concejales, de la forma en la que se ha ido determinando los valores a cancelar a cada uno de los frentistas. En sí, sugiero, digamos, que si se va a hacer una variación, hay un pronunciamiento legal. ¿En qué incurriríamos nosotros en caso de que se extendiera este tiempo? Habrá, digamos, montos que los ciudadanos tendrán que pagar, que son bastante, bastante altos, ¿no? Entonces, sí quisiera pedir, digamos, de que se extienda estos años, ¿no? Que no sean los 5, que sean los 7 o un poco más, si es que debe haber la posibilidad. El Consejo Cantonal veo aquí que está tratando de extender el plazo para que no sea un impacto mayor fuertemente a la población. El Consejo tiene esa capacidad, señor alcalde, según el COTAR,
lo establece así, de que el Consejo tiene esa potestad para revisar justamente este tipo de tasas o impuestos que se van a aprobar. Por lo tanto, este momento lo que se debe hacer más bien es un análisis que si al tener una obra, unos rubros de 7 años, se puede revisar justamente esa cantidad de ese contrato versus los 3 años que tenemos para tratar de ver una parte intermedia. Si no es los 5 años, se podría revisar de alguna manera. El martes 31 fueron los señores de Avaluz y Catastros quienes hicieron las mediciones, hicieron toda la operación que ya está como resultado el objetivo, la información que tenemos. Solicitamos un informe al respecto del tema para analizar y proceder a la aprobación. En este mismo tema de los 65 contribuyentes que deberán pagar por concepto de mejoras de obras en el centro cantonal, la mayoría tendrá que cancelar montos entre 4 y 7 mil dólares, en tanto que 5 sobrepasan los 13 mil. La vicaría tiene una deuda cercana a los 100 mil, mientras que el municipio sobrepasa los 170 mil, pero esta está exento de pago. Aquí los detalles. Dice, a continuación se exponen los siguientes cuadros en el cual se puede observar el número de predios según los valores totales a cancelar por contribución especial de mejoras. Por ejemplo, ahí dice un rango desde 0 hasta 1.000 dólares, 2.000 a 3.000 dólares, de 3.001 a 4.000, respectivamente hasta los 50.000 a 53.000 dólares. El monto promedio o beneficiarios que van a tener que cancelar entre 4.000 y 7.000 dólares, estamos hablando de 20 beneficiarios o 20 predios. Los contribuyentes que tendrán que cancelar montos superiores a 13 mil dólares son los siguientes. Se ha estructurado lo que es del señor Ramón Quesada Claudio Froilán, es de 14.732,84, este es el total. La unidad educativa fiscomisional de Agustín Crespo Heredia, de una frente que tiene, es de 40.727,53. Hernán Guzmán Francisco, 19.748,65. Del Cantón Giro, el GAD Municipal del Cantón, 172.671,4. Vicaría de Girón, 94.641,2. Dice, del cuadro expuesto y de conformidad con el artículo 18, el gobierno autónomo descentralizado queda exonerado del pago y por lo tanto la emisión quedaría... no se daría por el valor de los 172.671,4. Eso con ustedes, y queremos comunicarles que estamos el día de hoy obsequiando estos discos del cantautor gironense Marcelo Lalbay. Estos discos van a salir ya a la venta el 1 de junio, pero ustedes pueden obtener el día de hoy en nuestro espacio informativo tan solo llamando al número 2275-573. Es el número de Girón TV para que ustedes puedan comunicarse y llevarse estos discos que tenemos para ofrecerles el día de hoy. Nosotros vamos a un espacio publicitario y regresamos enseguida con más información. Cooperativa de Ahorro y Crédito Señor de Girón, 12 años brindando confianza, seguridad y desarrollo. Gracias a su apoyo, hemos logrado consolidarnos como la entidad financiera con mayor crecimiento en la región. Éxito logrado gracias a la confianza, responsabilidad y compromiso de socios y directivos, quienes son los cimientos fundamentales de la solvencia financiera que permiten plantearnos nuevas metas. Visita nuestras agencias en Girón, Cuenca, Paute, San Fernando, San Gerardo y La Asunción. Mayor información en nuestro portal electrónico o en redes sociales. La nueva minería se construye con tecnología, ciencia, trabajo, responsabilidad social. En Ecuador se construye la nueva minería.
La forma más segura de enviar y recibir dinero o encomiendas hacia cualquier parte del mundo, en especial Estados Unidos y España, está en Agencia Guayaquil, Agengua. Giros al instante. Enviamos alimentos, medicinas, ropa, cartas, videos, licores y más a Nueva York, Nueva Jersey, Minneapolis, España. Giros todos los días. Encomiendas martes, miércoles y sábados. Estamos en Cumbe, San Fernando, Chumblín y en Girón en la calle Antonio Flor 336 y Córdoba. Ahora en Agengua, cancele planillas de luz, teléfono, telefonía móvil, pago de catálogos y cobre el bono solidario. Agengua, giros y encomiendas rápidas y seguras. Los procesos de socialización del proyecto de actualización del catastro predial urbano de Girón y parroquias se desarrolla ante el escepticismo de los ciudadanos. A decir de personeros municipales y la empresa contratista, el objetivo es contar con información catastral actualizada, mientras que los propietarios aducen será una forma de gravar impuestos. ¿En qué se va a diferenciar lo que estamos haciendo con lo que se hizo anteriormente? Es en que no vamos a imponerles unos valores como se imponía antes y ustedes todos los eneros de cada año les tocaba pagar un valor. En este caso hay mucha gente que está mal informada y está pensando que es para cobrarles más impuestos y eso es el rumor o el comentario que está corriendo por cada una de las personas. En este caso, ¿qué se hizo? Nosotros hicimos un vuelo aéreo con un equipo, con un avión no tripulado, donde levantamos solo es la parte urbana de Girón, la parte urbana de la Asunción y la parte urbana de San Gerardo. Eso está levantado, esa es la parte de nuestro contrato. Como el nombre lo dice, es una actualización catastral la que nosotros estamos haciendo, pero uno de los principales problemas que se tiene es los levantamientos. En áreas no coinciden en muchos casos. Hay lotizaciones que se han hecho que... Un ejemplo, así que están planos que dicen 200 metros cuadrados, pero en la realidad hay algunos casos que está 150 y hay otros casos que puede estar 250. Es un ejemplo más o menos de lo que fuimos viendo. Nosotros lo que hicimos es con la imagen tenemos precisiones de milímetros en las que ya el levantamiento que nosotros entregamos ya está, es exacto en ese sentido. No van a tener problemas. Eso como primera parte. La segunda parte, nosotros tenemos que hacer un modelo de valoración. ¿Qué consiste esto? Nosotros tendríamos que, conjuntamente con ustedes, verificar los precios de los lotes en este caso. Se saca precios por manzanos y luego eso se le lleva un valor por precio de lote o por precio de construcción. El único caso donde subiría el valor del predio a pagar es un ejemplo donde ha habido un lote y ustedes han construido una vivienda, se tiene que sacar el costo de la construcción y eso sumarle, que en definitiva son valores mínimos, no les va a afectar mucho. Sí ha habido confusión porque hay mucha gente que a veces se llena de chismes, no interpreta mal el proyecto y les dice a ustedes que es para cobrar más impuestos y no es así. Pero eso sería sido bueno que nos he hecho una reunión del alcalde desde el comienzo, que vemos un ingeniero de afuera, vemos uno de aquí. Eso sería socializar con el pueblo. Pero aquí nos cogen de medio camino cuando ya estaba hecho casi la mitad del trabajo. Estamos confusos por la siguiente razón, que no sabemos si este trabajo que usted está haciendo es para subir, para mantener el precio o ver más el precio. Nuestra propuesta es mantener el valor que ya tienen. Esa es la propuesta que nosotros tenemos. Lo que sí hubiese sido interesante es que el señor alcalde, o a través de los señores concejales, se informe a la ciudadanía qué es lo que se está yendo a hacer. Una actualización catastral, es decir, el ingreso de los nuevos, de los predios que existen. O es una valoración del suelo, que usted ha manifestado en varias ocasiones, es una nueva valoración. Si es valoración, es lógico que tiene que cambiar. O sea, ¿qué objeto tiene su estudio si va a dejar el mismo valor? Lo que yo les estoy diciendo es que sí se puede quedar los mismos valores de suelo. ¿Por qué? Porque yo puedo justificar los mismos valores de suelo. ¿En qué consiste este nuevo modelo de valoración para poner
estar empoderados del asunto. Si es que tienen agua potable, alcantarillado, red eléctrica y vías, ya por ende tienen un 50%, un valor. Eso se va, son los coeficientes que les va valorando para ver cuánto tienen que pagar. Al final, ¿qué hacen? Con todos esos, digamos, se va analizando manzano por manzano. Y la valoración se hace manzano por manzano. Y se saca un precio del manzano. Una vez que se obtiene ya el valor del terreno por manzano, a ese se le busca sacar el valor por terreno. De ley, cada dos años, cada bien, hay que actualizar los catastros. En la municipalidad eso viene de ley. Y eso el Ejecutivo lo ha hecho, ha contratado una consultoría que ahora está participando el trabajo que está haciendo con ustedes. Yo les pido la colaboración para salir adelante con este catastro y luego ustedes mismos serán los que aprueben o nos digan hay que variar o tenemos que hacer esto, pero ya cuando esté el trabajo ya para poderles presentar a ustedes. Regresamos con ustedes y continuamos haciendo la invitación para que llamen al 2275-573 y puedan llevarse este disco del cantautor gironense Marcelo Lalbay, con esta excelente músicas que ha compartido, pues en algunas ocasiones ya ha venido acá hasta los estudios, ha compartido un poco de su experiencia. Esto se iniciará el lanzamiento formal el 1 de junio. Entonces, este pueden ustedes obtenerlos de primera mano. Pueden llamar al 2275-573, son las últimas llamadas que vamos a receptar. Bueno, y mientras receptamos las llamadas, seguimos con informaciones. Para finales del mes de junio, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Girón planifica desarrollar el 4º Festival de la Achira. La ingeniera Alexandra Crespo, técnica de la Unidad de Turismo del GAT Girón, presentó la propuesta al alcalde y concejales, quienes aprobaron el presupuesto en la sesión del miércoles. Les voy a exponer sobre la propuesta que se está elaborando sobre el 4º Festival de la Achira. El objetivo de esta propuesta es de rescatar la identidad del cantón, la pluriculturalidad y fomentar el turismo a través de eventos que fortalezcan estas tradiciones gironeses. Para este evento se han desarrollado algunos programas en los cuales se va a clasificar o se va también a premiar al mejor stand, la innovación y el emprendimiento del uso de este producto como es la achira, también la elaboración y presentación del pan de achira más grande. Además de esto, habrá la presentación del grupo de danza Sentimiento Andino, la presentación del grupo Leoquina, también habrá la presentación del Colegio Alejandro Andrade, acerca de la siembra y cultivo y cosecha de la achira. Además tendremos la presentación del Grupo Centro Cultural Andino de la Ciudad de Cuenca. Además la participación del Grupo de la Escuela de Artes y Oficios de San Fernando y Girón. San Gerardo y Girón. El presupuesto que se tiene para este evento es de $2,055, de las cuales el GAD municipal nos está financiando con $880 y $1,775 es de autogestión. La idea es, la invitación es a los productores de esta planta emblemática. Entonces, por ello está pues el concurso y la participación es con el producto y sus derivados, ya que la feria es netamente pues más direccionada a lo que es el resaltar la producción de este tubérculo. El baño de sanación en las frías aguas del río El Chorro en la madrugada del jueves de Corpus cada año atrae a menos fieles. Sin embargo, devotos del Señor de Girón, provenientes de varios lugares, cumplen este acto de fe en busca de sanar ciertas dolencias. Desde las 2 de la mañana, al pozo que fue habilitado, empezaron a llegar los bañistas. Por petición del párroco de Girón, este año estuvieron presentes organismos de socorro. Sobre todo el párroco de Girón había pedido, que bomberos estemos aquí dando seguridad, acompañando a los bañistas. Así fue como hoy a partir de las 2 ya estuvimos en el punto
traemos una agüita caliente para ofrecerles a las personas y constatamos que personas de Cuenca, de otros lugares, llegaron aquí para tomar su baño, así como también personas del centro cantonal y de algunos lugares más. El motivo es que yo tuve un accidente el 17 de mayo del otro año. Ahorita ya es un año ya. Cumplí un año en este mes de mayo. Como es el problema es de la columna para abajo, es dice que son los tendones y los nervios. Ya me tomaron una radiografía, todos me hicieron una resonancia. Se me dijo que no, todo está bien. El problema es solo de los de inflamados, dijo no. Yo vine acá primera vez. Estas aguas dicen que son milagrosas este día. Así me han conversado, dice que hay que venir con fe. Diosito de Girón me ayude. He estado y he venido a los proyectos también donde había bastante acogida de gente que venía a este río, pero justamente ahora como que le veo que está un poco bajo, no sé cuál sea el motivo de que no se ve mucha persona como usted mismo lo ve aquí. Poca gente, sí, poca gente. Los que hacemos este plan de contingencia estamos aquí presentes para trabajar por el bien de la ciudadanía y que estén en buen resguardo, como se dice. Y el motivo de este momento que me encuentro aquí son las 4 de la mañana. Vengo a pegarme un bañito aquí para recibir el agua milagrosa de los días, el primer día jueves de Corpus Christi, ya que dicen mucha gente de la tradición que está ahorita, que el primer día es muy milagrosa. Pues les invitaría a que se sume mucha gente, porque es lindo, pues se sienten unas buenas energías. Y yo creo que eso tendría que comentar y quisiera que para los próximos años vengan a bañarse, es lindo. El agua está muy hela, buenísima el agua. Y bueno, pues así me lancé y qué lindo. Me siento bien ahorita, me siento bien, con muchas energías. Anteriormente asistíamos al puente 3 de noviembre, porque en ese entonces allí se hacían estos baños de sanación que se hace por devoción al señor de Girón. Allí se montaban carpas y muchas personas hacían negocios vendiendo los consabidos canelazos o también los cafecitos. Eso era bueno porque la cantidad de gente era mayor a la que ahora existe. No sé si la fe o qué es lo que va perdiéndose, o tal vez la organización misma en sí, de devotos del señor de Girón, sobre todo en estas fiestas que son del Corpus Christi y del centenario en sí. Un hombre de 25 años de edad, oriundo de la parroquia Chumblín, perteneciente al cantón San Fernando, murió ahogado en la laguna de Busa el domingo 29 de mayo, aproximadamente a las 15 horas 30. A esa hora en el lugar existía densa neblina, informaron testigos. El cuerpo se sumergió en las cercanías a la imagen del corazón de Jesús que existe a varios metros de la orilla del lago. El EQ911 despachó a rescatistas de bomberos San Fernando y Girón, quienes a bordo de botes y utilizando ganchos lograron sacar al cadáver. Luego de las diligencias de ley, el cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Cuenca para la necropsia de ley y establecer las causas de la muerte. En las últimas noches se ha podido observar ya iluminado el espacio donde se colocó la cubierta metálica junto al parque infantil. Las luces están conectadas eventualmente hasta que se legalicen los trámites con la empresa eléctrica, informó el contratista ingeniero Daniel Vallejo, quien además manifestó que los trabajos en su totalidad estarán concluidos en esta semana. El monto total de esta obra asciende a los $286,000. Y la elaboración de los dulces en Girón va perdiendo espacio. Personas que en su momento se dedicaron a esta tradicional actividad, que además de dar identidad al pueblo en las festividades de Corpus Christi, les servía de sustento económico, ya no están.
En las presentes celebraciones, la única gironense que salió a vender estas delicias en las inmediaciones de la iglesia y parques es la señora Carlota Ochoa. Veamos la nota. En realidad, con los dulces del Corpus, que es algo tradicional aquí en Girón, ya llevo saliendo como unos 7 a 8 años. Pero gracias a Dios, lo que se dice, todavía vemos ya solo nosotros que expendemos los dulces del Corpus, porque ya de aquí de Girón ya no hay nadie, porque como se verá, pues que en realidad gente de Girón no hay, doña Rosita, que hacía antes los dulces y ya no está. Y hay muchas otras personas que nos han dejado esta herencia, se podría decir, de los dulces del Corpus. Especialmente los dulces de almidón, que son más. Se vende también, se envía. Nos han comprado para enviar a todo eso. Entonces, ya no hay. En los dulces de almidón, en los estrellados, pero más, todo el año lo que hago son las roscas y el dulce de almidón. Los suspiros. Sí está buena la venta, no está tan decaída. O sea, aquí el caso es que nosotros los gironenses no alteramos mucho los precios, ya que como nosotros mismos les hacemos toda clase de los dulces de Corpus, vendemos solo lo que nosotros hacemos, dulces frescos, por ejemplo el dulce de almidón del día, incluso ahora recién me llegó una canasta que estaba caliente, dos dulces, y igual se acabó de vender todo. El inconveniente se diría que ya no hay gente que haga. Ya no saben hacer la gente los dulces de almidón. Es muy duro porque, en primer lugar, hay que cogerle el punto al dulce de almidón. Los otros dulces son que cualquier persona puede hacer, pero los dulces de almidón sí son bien complicados. O sea, sería una pérdida total si se daña, porque el dulce de almidón hay que saber cogerle el punto. Por ejemplo, de los dulces de almidón, que si hay una pérdida de unas 10 libras de almidón, o algo más, y poniendo unas 12 libras de almidón, se estaría perdiendo más de unos $60. ¿Qué tan difícil es conseguir ahora el almidón? Es bien duro. Ahorita con el almidón que está a $3 es carísimo. Está a $3 la libra de almidón. Lo que se dice, bueno, pero hay que conseguir de aquí mismo. Porque hace tiempo compré yo un quintal de almidón en Cuenca. Pero me resultó que no valía porque había sido almidón de yuca. Si el almidón de yuca se escurre, no se viene a hacer el pancito de almidón. Entonces de ley tiene que ser el almidón de Achira para poder hacer el dulce de almidón. Por ejemplo, para el día jueves, yo comienzo a hacer desde el día, ya comienzo a comprar las cosas el día lunes, el día martes y miércoles yo ya estoy haciendo todo lo que es esos dulces. Y de ahí vuelta me preparo para el día de hoy, que es domingo, vuelta me preparo el día viernes y el día sábado. Muchas de las veces nos amanecemos haciendo para que sean los dulces frescos también, para que la gente pueda saborear algo bueno, porque un dulce guardado ya no tiene el mismo sabor, no tiene, o sea, todo viene a dañarse, entonces no valdría la pena vender una cosa que no sirve. Yo lo que hago es con mi familia, con mis hijos, con mi nuera y con amistades. Pero así como para pagar, por ejemplo, quien ayude todos los 2 días, porque hoy en el día la gente gana sus $20 diarios, $15 diarios, entonces no da para pagar, o sea, mano de obra. Tiene que ser solamente entre la familia, porque, y si hay alguna persona aparte, pues muchas de las veces les he dicho que vengan hasta que aprendan, ¿no? Para que esta tradición no se pierda. O sea, no es tanto la situación económica, sino el gusto que uno se tiene de hacer. Los dulces de almidón y otros dulces que hasta con pedido les han llegado a hacer, pueden conseguir al frente de la Casa de los Tratados. Ahí tengo un local pequeñito a donde vendo todos los días. En la presente semana, farmacia de turno está Farmacia Margarita, que está localizada en la calle Antonio Flor y García Moreno. El teléfono el 2275072. Fotográfico de lo que fueron las festividades del Corpus Christi en su primera octava.
Y estamos de regreso con ustedes y vamos a proceder el sorteo de las personas que se llevan el disco de Marcelo Lalbay. Así que, Eloy, vamos uno a uno. Usted uno y yo uno. ¿Qué le Perfecto. Parece? ¿Ya? Tenemos unas 25 personas que nos han llamado y se han inscrito. Vamos a ver para quién está la suerte en esta noche. La primera suerte de la noche. Dígalo usted. A ver. Tenemos el número 15. El número 15 se trata de... Fanny Encalada. La señora o señorita Fanny Encalada puede pasar el día de mañana por la oficina de Girón TV retirando su disco del artista Marcelo Lalbay. Vamos con el segundo hoy. El número 13. Mateo González. Mateo González se hace acreedor a uno de los discos de Marcelo Lalbay, como lo decía Celoy, el día de mañana pueden retirarlo en las oficinas de Girón TV, ¿verdad? Efectivamente, y reiteramos de que el disco de Marcelo Lalbay estará ya en las principales tiendas del país a la venta a partir de este día, miércoles 1 de junio. Usted puede adquirirlo. Aquí en Girón estará a la venta en la oficina de achiras.net.es. El costo es de $9.99. Al comprar el disco que está muy bueno, por supuesto, está usted apoyando al talento local. Así es que adquiera el disco a partir del día miércoles. Desde luego que sí, Eloy, un honor pues que Marcelo haga este material discográfico y sobre todo poder obtener en nuestras casas estas excelentes melodías. Nosotros con esto ya hemos llegado a la parte final. Gracias siempre por su sintonía, esperando que ya este mes de junio que inicia lo tengan de la mejor manera. Con nosotros hasta la próxima semana. Eloy, buenas noches. Efectivamente, y desde ya nuestras felicitaciones. Todos los días hay que festejarles, hay que cuidarles, hay que brindarles nuestra protección, pero se brinda un día al año para los niños. Así es que nuestro respeto, nuestra admiración y nuestro compromiso de velar por su seguridad, de brindarles amor y todo lo que haga más felices a los niños, desde ya les anticipamos. El día miércoles es el Día Internacional del Niño. Gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana.